Hola, muy buenas tardes. Ah, buenas tardes a todas. Se escucha raro, raro, ¿no? Ahí está. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va a todas? Buenas tardes, Zulay. Muy buenas tardes, Alderis. Muy buenas tardes, Nati Río, Silvia Ruiz. Miri González, Shiva, Morena, Rojas, Piedad, hola Piedad, Miri González está ahí, Piedad también, Yoli, Belucci, puede ser, sí, Yoli Belucci, Alderis, y a ver si me pasan los comentarios, por acá estamos. Muy buenas tardes a todas, ¿cómo les va? Ustedes me dirán, ¿cómo se ve? Se ve medio raro, ¿no? A ver, vamos a prender la luz. Esta luz. Esperen que haga contacto. Este cablecito. Miren que los cablecitos se... El contacto ahí con luz. Ahora esa luz. Vamos, si bajando la luz. Se ve un poquito mejor. Bueno, aquí estoy. Yo le hago un poquito de sombra, entonces se va a ver mejor. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Ustedes me dirán si se ve bien o se ve raro, ¿no? Ahí mejor, ahí según la sombra de la luz. Ah, dimos vuelta a la cámara. Ahí está mejor. Me parece que ahí es el reflejo de la luz de la ventana. Hola Luisa Vargas, hola Estela Carrió. Hola Betsabet, ¿cómo les va? Bueno. Estoy con la Brujilia, ella. Bueno, este va a ser el próximo proyecto, pero hoy nos une otra cosa, que vamos a trabajar con Panti haciendo el duendecito que yo les mostré. Jackie Lucero desde Mendoza, Piedad González, súper compartido, Luisa Vargas, bien y usted. Sí, ahora fíjense, ahora sí hay menos luz, porque la cambié. Me han prestado otro aparato para transmitir. Entonces, por eso, creo que tiene mejor nitidez, pero los colores son... Hola, ¿cómo estás, Ingrid? Hola, profe, hola, Patri. Hola, Ingrid. Ah, bueno, vamos a hacer la cara, vamos a trabajar. Hola, Moni Farinetti, sí, vamos a trabajar el duende. El duende de bienvenida. Vamos a hacer la primera parte. Hola Rubíbet. Entonces vamos a empezar. María Eugenia, ¿cómo estás? Luisa Vargas. Haití, está bien. Bueno, muy bien, Luisa. Saludos a Haití. Hada Soñadoras, ¿cómo estás? Hola Martita. ¿Cómo estás? Laura Mabel Barroso. Todas las azulinas por acá. La Moni Farinetti. Bueno, vamos a avisarle a los grupos, porque yo no tuve tiempo, la verdad que no. Como yo le comenté en los grupos, hoy cumpleaños mi hija, la mamá de Cata. Así que por eso empezamos a transmitir antes. Bueno, les voy a mostrar un poco del proyecto que se viene. Esa es la que se viene. La vamos a utilizar. Hoy le vamos a tener que poner nombre. El nombre que me guste, va a ganar algo.
Este es el proyecto. Tiene a su gato. Tiene esos zapatos. Yo la pasé una vez, la puse en la página. Tiene unos zapatos con taco. Es una fashionista. Ahí se ve mejor el zapato. Es una bruja fashion. Y ella está totalmente articulada, entonces le podemos dar el movimiento que queramos. Acá está su calzón, acá está una técnica nueva de ropa. Doble falda, este es como una sobrefalda que hace color. Y bueno, jugué con los azules y los naranjas, esta vez me gustó el azul. Tenía esta tela, los amarillos, quise hacer una bruja diferente, que no fuera ni la típica violeta, ni la típica bruja anaranjada, ni la típica negra. Vamos a ir con una bruja azul. Y ella está con su Michi, su gatito. Adriana Alejo, desde a Jujuy. Alcancé desde Jujuy. Buenas tardes, Nilda Beatriz Col. Hola, Nildita. ¿Pudiste entrar al aula? Betsabet está a full, tirando corazones. Vamos a compartir, vamos a tener una temática de compartidos. A partir de los 700 compartidos, vamos a empezar a sortear moldería del Duende Bienvenida. Bueno, vamos a empezar, la vamos a dejar a ella. Bueno, atrás ya nos acompaña. ¿Quién nos acompaña? Mira, como estabas haciéndome un poco de Navidad, nos acompaña la Doña Noela, la Noela. Y el Duende Dormilón, que estaba con los ratones, hoy se escapó, los dejó a los ratones y se vino para acá. Se vino con nosotros. Entonces vamos a dejar ahí a la bruja. Mientras nosotros vamos a trabajar acá, lo que sería todo lo nuevo que vamos a trabajar en cuestión de panty. Yo dije el duende anterior. Si les interesa trabajar, cómo se trabaja la panty. Hola, Luzma Huasca. Sí, profe. Pude entrar, bendiciones. Bendiciones para vos, Nildita. Las aulas sí son imperdibles, así que aprovechen. Gracias, gracias. Serán dados los saludos a la mamá de Cata. Yo quiero empezar de cero con ustedes. Ustedes saben que yo para enseñar me gusta de cero, desde agarrar la panty y empezar. Entonces vamos a prestar mucha atención. Blanca Manucci, Susana Núñez. Hola, Susana, ¿cómo estás? Desde Cuba, Susana. Bueno, les vamos a... Primero, la parte de la media, o sea, vamos a tener una panty. Yo no la tengo completa, yo se las mostré la clase pasada, como trabajé, empecé. Ustedes van a tener la parte de la... Todo, yo utilizo todo, miren. Hasta lo único que me falta es el elástico, que algo se me va a ocurrir hacer con ese elástico. Yo soy muy, ¿cómo se dice? Recursiva, todo utilizo. Bueno, esta es una panty o una media velada, ¿ven? Ahí sale la pierna. Yo la pierna, una pierna ya la corté. Podemos usar hasta las punteras. De las piernas vamos a utilizar, por ejemplo, esta es la pierna, yo la corté acá y yo les voy a mostrar acá cómo se corta. Entonces, saqué una pierna, la tengo acá y vamos a... Nos sirven mucho los comentarios, nos sirven las compartidas, nos sirven, compartan en grupos, avísenle a los grupos de Azulina, al grupo donde está el grupo de Antolín, que yo ya estoy en el vivo, porque no quiero que se pierdan, si no después lo van a tener que repetir. Bueno, esta es una panty, que ya está usada, porque si fuese una de esas viejitas que se corrió, todo se reutiliza. Entonces, en este momento vamos a hacer por un costado de la panty, porque esto es tubular, ¿ven? Es un tubo por donde entra la pierna, es un tubo. Entonces yo voy a cortar por uno de los costados de la panty, voy a hacer, yo necesito una medida que va a estar en los moldes, yo se lo voy a enseñar. Después eso va a ir en los moldes, porque si digo las medidas... Después, ¿quién te compra un molde? Re económicos los moldes, ¿eh? $2,50 del extranjero y para Argentina 500 pesos. O sea que nada. Y ustedes pues venden a
millones los duendes, así que no hay problema. ¿Un aro de mimbre o un aro de raíz? ¿O un aro, este es optativo, lo quieren poner en un aro de acrílico? Yo lo hice, esto lo fui haciendo en el verano cuando mi enredadera larga los guías y hay que podarla. Saco las hojas, empiezo a trenzar y lo pongo sobre un balde. Entonces, cuando seca, ya tiene la forma, más o menos. A veces te queda un poquito ovalado, a veces te queda redondito. Este quedó ovalado. Esos son aros de mimbre casero, como quien dice. Ahora las leo un ratito. Analía Silva, ¿cómo estás, Analía? Bueno, de acá, vamos, justo me puse el coso, la tabla de corte sin las medidas. Sí, voy a tener que recurrir a mi sentido. No te vayas a caer. ¿Les gustó la bruja? Cuéntenme si les gustó la bruja. La que no la quiere bruja la puede hacer muñeca. Pero está espectacular la técnica y espero que les guste. Vamos a cortar acá. Van a ser dos pedacitos. Dos iguales para los pies y dos iguales para las manos. Después tenemos otra parte que es la cabeza, que es la que vamos a trabajar. Yo ahora estoy trabajando, voy a cortar lo que serían pies y manos. Vamos a prensar por los pies y por las manos. Voy a cortar uno. ¿Ven? Yo estoy cortando acá. Ya separé y ahora dividido voy a cortar ese cuadradito que me hace falta. Unos son rectángulos y otros son cuadrados. Y vamos a cortar acá. Que sea bien parejito. Si la media la cortaron torcida, vamos a cortar que sea bien parejo. Vamos ahí a buscar nuestro pie. Vamos a cortar así. Y yo acá ya tendría uno. Ustedes van a hacer dos iguales. Estos van a ser los pies de media velada. La opción está en los moldes para el que no tenga media velada, pueda trabajar con lo que es poliamida. En vez de ser cuadrados, van a tener círculos. O hacen cuadrados y redondean las puntas. Les voy a dar las medidas. Si dice medida y de cuadrado, ustedes redondean las puntas. Si dice medida si no va a decir un círculo. Un círculo, un cuadrado, un óvalo, así, para la poliamida se maneja así. Ahora, para lo que es media velada, siempre son cuadrados y rectángulos. Estoy cortando ahora lo que sería la mano para trabajarla con ustedes. Bueno, por ende es un poco más pequeña, entonces vamos a hacer mano y pie de este proyecto. Tenemos ahí lo que sería mano. Esto va a ser la mano. Esto va a ser... Yelena Hernández, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Un duende que está sobre un aro de mimbre o aro de raíz. Es un duende navideño, un ayudante santa que da la bienvenida. Para los que nosotros, el que lo quiera hacer navideño, lo hace con colores navideños. Para los de Argentina que les gusta el tema de los elementales, lo puede hacer con colores de tierra o el color que ustedes quieran. Sirve para las dos cosas. Yo en este caso lo hice navideño. Pero ustedes lo pueden hacer del color que quieran. Vamos ahora a enhebrar una aguja con el hilo que ustedes tengan. Puede ser el hilo... el hilo de faccionado o un hilo de coser a máquina común. La media es mucho más, la media velada o panty es mucho más fina que la poliamida, entonces tenemos que trabajar con cuidado para que no se corra, pero si hacemos las puntadas bien y tenemos el cuidado, no pasa absolutamente nada y las facciones se logran más fácil. Yo hice ya una cara
en poliamida y una en media velada para que ustedes vean la diferencia y que se puede lograr lo mismo. Sus trabajos son hermosos. Nuevamente súper compartido. Muchas gracias, Piedad. Muchas gracias, Patri. Bueno, ¿cómo trabajamos? Ustedes van a ver, van a tomar su cuadrado de panty media o media velada y vamos a trabajar de esta forma. Vemos para qué lado rebota más. ¿Ven? Ahí tengo un rebote y aquí tengo mucho más rebote. Entonces, a lo contrario de la poliamida, nosotros vamos a empezar a trabajar por el que tiene más rebote. Entonces, nosotros no lo vamos a dejar al horizontal, sino que lo vamos a dejar al verticalmente. Vamos a empezar en un cuadrado, no empezamos por el extremo, sino empezamos por el medio. Entonces, vamos a empezar acá, vamos a empezar por la parte del medio, vamos a hacer un rematito. Y como les dije siempre, la poliamida ustedes la empiezan siempre bien al bordecito. En el panty nos vamos a ir unos 2 o 3 milímetros hacia adentro del borde. También vamos a hacer toda una bastilla envolvente. Envolvente va la aguja, gira por atrás, entra, sale, vuelve a girar hacia atrás, vuelve a entrar. Entonces como que vamos envolviendo la tela. Por eso se llama envolvente. Llegamos al vértice y seguimos por el lado del costado. Es como que tomamos todo el orillo de la tela. ¿Se entiende hasta ahí? Hola Raquel Ríos. ¿Cómo estás, Raquelita? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, vamos a ir haciendo todo el contorno de este cuadrado. Para hacer la pierna. El pie, perdón. No la pierna. El pie. Vamos a hacer el pie. Sí, perfecto. ¿Se ve bien ahora? Sí, se ve, ¿no? Bueno. Mientras reservamos el cuadradito de la mano. Ahí lo tenemos. Vamos a ir primero con la pierna. Con el piecito. Atención, atención. Están todas ahí mirando. Atenta, atenta. Lo más cerquita posible la bastilla para que cuando rellenemos el frunce de esta panty sea casi no se note y no se nos salga, porque ¿qué pasa? Cuando empezamos a tirar puede hacer entre frunce, puntada y puntada, nos puede quedar como un agujerito de mucha diferencia, entonces ahí se nos puede deformar un poquito. Entonces este bastillado es bien cerquita uno del otro. Cuando llego a donde comencé, que es el punto de inicio, que es este, lo dejé a propósito bien grande para que lo vean, voy a pasar dos puntaditas más hacia el otro lado. Paso por encima de ese punto de inicio y hago dos bastillitas. Una, dos. Ahí ya llegué, ya estaría para empezar a rellenar. Entonces, ahí tiro, sostengo, ven cómo me queda el espacio. Ahora van a ver la capacidad de relleno que tiene esto. Oh, me deja rellenar. Vamos a tomar relleno. Primero vamos a airear este relleno y vamos a buscar la parte más lisa y vamos a empezar a doblar, doblar, doblar y dejar el lisito que va a ir hacia abajo. Relleno ahí. Cuando entra esto se va a expandir dentro de la media. Empiezo a tirar suave. Bueno, ¿ven? Ahí ya estaría mi relleno dentro. ¿Lo ven?
Claudia Leloutre, hola Claudia, desde Catamarca. Araceli del Pilar, desde Perú, buenas tardes. Estamos desde la Sobrina Muñeco Soft, si es la primera vez que nos ven, esta página le ponen un me gusta, seguir, y les va a avisar cada vez que yo dé los vivos. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo tengo al medio y voy a tratar de que esto, que es el cierre, se vaya lo más posible hacia uno de los lados. Entonces, ¿qué hago? Pecho mi relleno, ¿ven? Y traigo hacia atrás todo lo que es la bastilla. Ahí, voy tirando. Entonces, me queda todo un frente y atrás es donde va a salir mi pierna. Entonces, ahí que lo traje, ahí lo cierro, lo más cerradito posible y cierro esa bastilla. Después que cierre la bastilla lo seguimos acomodando, no hay problema. Ustedes primero lo traen con la mano y después lo vamos a seguir acomodando. ¿Qué hace eso si yo le puse silencioso? Aurita Coronado, hola Auri. Geraldine Conoli. Se me desconectó. Bueno, no hay problema. Después lo ves en repetición. No hay problema. Una vez que lo tenemos de esta forma, vamos a empezar a armar con los dedos como si fuese un talón. ¿Ven? Ahí. Y voy a llevar vellón hacia el fondo para armar esa forma de pie. ¿Ven? Lo voy armando a la formita de pie. ¿Ven? Como si fuese una perita. Y tiro, ven, ahí se armó bien la perita, y tiro todo esto un poquito más con la punta de la aguja hacia el frente. Entonces, me ayudo, suavecito, acuérdense, porque es media. Y ahí ya nos estaría lo que yo necesito, que es, no tengan miedo, con la mano, ven, toman ahí, que no se mueva, y tiran con esta parte, la parte de la media velada. Ahí. ¿Hasta ahí está bien? Bueno. Ahora, como los duendes son con cuatro dedos, por los cuatro elementos de la naturaleza, agua, tierra, aire y fuego, entonces van a tener cuatro deditos. Vamos a tomar el alfiler, las alfileres. A ver, no lo sé dónde poner a este para ver. Ahí está. Estoy viendo por mi TV. ¡Uy! Lo ves re grande entonces, Nilda. ¡Qué lindo ver por el TV! Dividimos a la mitad. Y la mitad de la mitad. Y la mitad de la mitad. De esa forma. ¿Qué hacemos? Cuando hacemos esta división de cuatro, corremos un poquito el relleno hacia un lado, o sea, pie derecho o pie izquierdo, que esto nos da la posibilidad de la media, entonces nos va a quedar este dedo más gordito que el resto de los otros. Vamos a empezar. Vamos, ¿de dónde? Tiene que quedar aproximadamente, esto le tiene que quedar de 8 centímetros y medio. 8 centímetros y medio y vamos ahí. Dos dedos. De donde está el borde, lo voy a mostrar del lado liso. ¿Ven? Este va a ser la planta del pie. Dos deditos de los míos, que serían, a ver cuánto miden mis dos dedos. Mis dos dedos miden 3 centímetros y medio. O sea que dos deditos, o si quieren dos dedos de ustedes, 3 centímetros y medio, vamos a hacer una marca guía. ¿Qué es la marca guía? La marca guía es para que todos los dedos salgan del mismo lugar. ¿Ven? Ahí tenemos una marca guía. ¿A cuánto? A dos dedos del borde de donde terminé el pie. Listo. A ver acá. Eyeli Hernández. Hola, mucho gusto. Gracias por estar por acá. Miri González, sigamos compartiendo, dice Miri. Bueno, vamos a trabajar primero nuestro dedo más gordito, digamos.
Entonces voy a salir con mi aguja de donde yo hice, terminé y remate acá atrás. Voy a ir por dentro y voy a salir a mi aguja guía, pero ¿en dirección a qué? A mi primer alfiler. Entonces, salgo ahí, saco mi hilo suavecito, no tiro, solamente lo arrimo. Y ahora me voy a ir derechito hacia el lado, o sea, pónganse de perfil ustedes para que vean que sale del lado contrario. Voy ahí y salgo al lado contrario. ¿Ven? Yo lo pongo de perfil, entré ahí y salgo bien derechito del lado contrario. Yasmín Berenice Benitis. Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Muy bienvenida a la Sobrina Muñeco Sos. Si no la seguís en Instagram, síganla en Instagram también. Es lazulina.cba, que también siempre hay algún premio por ahí, así que no dejen de seguir y hay novedades. Y acá, ¿qué hago? Antes de tirar la lazada, saco, ¿ven? Con la punta de la aguja voy sacando vellón hacia el costado para que se forme mi dedo gordo. Paso por encima, ¿ven? Perdón, voy de acá atrás, vuelvo. No es pasar por ahí, porque estoy haciendo pie de arriba abajo. El dedo siempre, nuestros dedos van hacia abajo en los pies. Entonces vamos a ir desde arriba hacia la planta del pie. La lazada sale de la parte donde hicimos el remate hacia abajo. Pero ya hicimos la marca, entonces sabemos dónde tenemos que entrar. Ahí. Entramos ahí. A ver, Susana RB. Buenas tardes, profesora. Saludos y bendiciones de México. Una alcachofa del profe Raúl. Bienvenida a las alcachofas y un gran saludo al profe Raúl. Profe Raúl Romero. Un gran cariño. Ahí va. Voy y vengo. Mira que voy. Sol Leaño, Karina Altamiranda. Hola, profe Cari. Buenas tardes desde el sur de Argentina. Nos está mirando la profe Cari. Llegando y compartiendo, dicen las chicas, profe Cari. Miren. De acá voy y vengo y hago el piecito. Salgo nuevamente a mi alfiler guía, que es la de abajo, al próximo dedo, ¿ven? Ahí. ¿Lo ven de perfil? Ahí. Hago lo mismo. Hago, voy y salgo del otro lado a la altura más o menos este parejito. Y ahora, cuando llego nuevamente, siempre córranse uno o dos hilitos del tejido para no romper la panty. Porque si entramos y salimos, una que se nos vuelve y otra que podemos romper la panty. Ahí, cuando ya la tengo de este lado, lazada, entro por la marca que ya había hecho, por mi huequito, y ahora sí, tiro. ¿Por qué? Porque el dedo va a ir hacia abajo. Saco mi primer alfiler de mi dedo gordo, saco mi segundo alfiler de mi segundo dedo, y ahí estoy haciendo la lazadita que va a llevar los deditos hacia abajo. En un próximo proyecto les voy a enseñar a hacer uñas. La uña de los dedos de los pies. Pero ahora este es más básico. Entonces empecemos por lo simple. Vamos a salir ahora al último alfiler, a la altura del alfiler guía. Ya puedo retirar mi alfiler guía. Voy a volver para armar mi última lazada y separar mis últimos dos deditos. Ahí voy, saco mi última alfiler. Cuando entro y salgo en el otro lado, recién tiren. Ahí sujeten con la mano el hilo, pero recién. Cuando yo entré ahí, recién empiezo a tirar. Y cuando tiro, acompaño que el dedo vaya hacia abajo. Ahí. Ustedes acompañan al dedito a que tome la forma hacia abajo. Voy a ir y voy a volver para rematar y que este dedo quede, esta lazada quede bien sujeta. Ahí está. Y ya tenemos los cuatro dedos formados. Esta es la parte de abajo, o sea, es la planta del pie. Y estos son los otros tres deditos.
Del otro lado se ve de esta forma. Del lado de arriba sería. Esta es la planta. Vamos ahora a armar lo que sería el talón. Entonces, clavo mis deditos en esta parte porque yo tengo que formar acá la hendidura del pie. Wendy Vanessa Bartan Brown, buenas desde Perú, cariños. Muchos cariños para todos ustedes. Hola, Merce Manrique, ¿cómo estás? Luisa Vargas, besos para todas, ¿cómo andan? Tanto tiempo, algunas hace mucho que no las veía por acá. Bienvenidas y vamos a empezar con clases bien, bien tupiditas, digamos. Para las chicas de Argentina, ya saben que en julio empezamos los presenciales y hay de la última lazada que salió en el dedo, por dentro voy a salir, ¿a dónde? Al agujerito que dejé ahí del primer remate. Bueno, ahora vamos a armar talón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con mis dedos voy a ir buscando una forma de pie, ¿ven? De esta forma. Entonces, yo calculo, si yo me voy muy ahí, le voy a dejar poquito talón. Y va a parecer más un pie de conejo que un pie de humano. Ahí es más o menos para formar el piecito de un duendecito. Entonces, ¿a cuánto más o menos? Ahí les digo. Serían dos deditos también. Miren, del talón, dos deditos. Me entro hacia el costado. ¿Qué voy a hacer? Salgo, dejo medio centímetro entre la primera lazada y la otra, y paso al lado contrario, a la misma altura. Medio centímetro y voy de nuevo del otro lado. Cuando fui y volví, recién tiro. Empiezo a tirar. Para que vean que se forma ahí la forma del pie. No hace falta mucho más, con una ida y una vuelta ya está, no hay cuatro veces ni cinco. Vuelvo a salir a la parte superior y ahí hago un remate. Si quieren le pueden hacer, para que no esté tan gordito, una puntada debajo acá para marcar la hendidura de la parte de la planta del pie. Yo como es un pie de fantasía, se lo quiero dejar de esta forma bien gordito, así que lo dejamos así. En el otro que ya hice, lo hice, siempre me gusta hacerlos diferentes, tiene el que les voy a mostrar ya listo, que ya está avanzado, tiene el hendidura. ¿Lo entendieron de esta forma al piecito? Eso es todo lo que tiene el pie. Hasta ahí. Bueno, vamos a ir con la mano. Acá, que hago remato corto. Ya está. Ya tengo el pie, acomodo así, con la punta de la aguja, que se forme bien el talón. Que tenga bien armadito el talón y ya tengo mi piecito listo, ahí, este es mi piecito y está listo, lo separamos, lo reservamos acá al piecito, vamos a cargar hilo de nuevo y vamos a poner, mientras las leo un ratito, Merce Manríquez, ¿quién más? Carolina Paredes, hermoso tu trabajo, muchas gracias Carolina, Susana RB, otra Alcachofa desde México, bienvenida Alcachofa, Patrifa Floga, Wendy, Soleaño, Carinita, hola, buenas tardes, hola, hola Moni, me dice y hola a todas, saluda a la profe Cari, bienvenida a las Alcachofas, bienvenida a todas las Alcachofas y un saludo grande al profesor Raúl, espero que esté mejorando. Yo hace tanto que no andaba por las redes, pero la profe Claudia me cuenta. Vamos acá. Cortamos. Y el duende que estoy haciendo es el que yo publiqué en la página. O sea, dije que hoy daba la clase de ese duende, pero no lo tengo. Judith Sánchez desde Filadelfia. ¡Ay, qué lindo! Bienvenida, Judith. Un beso grande. Espero que mi trabajo te guste. Que te quedes, yo soy la Zulina Muñecosov, mi nombre es Mónica Escurto, así que Viviana Ionso, profe, ya compartido, muy bienvenida Viviana también, Virginia Rull, bienvenido, bienvenida, ¿cuál es el proyecto, profe? Desde México, otra Alcachofa, ¡ay, que están todas las Alcachofas acá, bienvenidas Alcachofas!
Este es el que vamos a hacer en el próximo proyecto. Ahora estamos haciendo el duendecito, que es el duende de bienvenida, es un duende navideño que va sobre una bello los piecitos. Clarita Quispe, hola Clarita. Un duendecito que va sobre un aro de mimbre o de raíz, que es este, un tipo aro así, o puede ser un aro de acrílico, puede ser un aro de alambre y lo forran. Yo cuando no tenía eso, forraba los aros. Y con la mano vamos a hacer, por ejemplo, diferente. ¿Se acuerdan que lo que más expandía nosotros en el pie lo pusimos vertical? Bueno, ahora nosotros lo que más expande de la mano lo vamos a poner en horizontal. Entonces vamos a empezar con lo que menos expande. O sea que vamos a trabajar la mano como la poliamida. Mónica Larcón, saludos desde Jujuy. Gracias, Moni. Bienvenida a una tocaya. Mira, Moni, Moni. Empezamos igual por el centro y vamos a hacer lo mismo. Bastilla, bastilla, bastilla. Yo ya tengo manos adelantadas y les voy a mostrar. Bastilla, 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 bastilla. Todo alrededor. Piedad González. Mucho más. A ver qué dice acá. Zulay, profe, muestra el duende que tiene detrás suyo, que está con los ojos cerrados. Ay, sí, mi amor, ahí te lo muestro. Este es de un aula. Este es mi duende, precioso, hermoso, apapachable. Él es el del aula, que es del duende y los ratones traviesos. Está en mi página para que lo vean al aula. Es una ternura este duende, un ayudante de Santa que se quedó dormido. Este duende pertenece al Dream Factory 4, pero ya está liberado y el aula de este duende con los ratones yo lo tengo ya listo. Es un aula que es en un grupo cerrado de Facebook. Está lista ya el aula, están los moldes, las clases explicativas, el paso a paso. Y pueden hacer todo el tótem, que es con los cupcakes y los ratones, que lo van a ver, o pueden hacer muchos duendecitos de miren, miren, es una belleza, es una cosa muy bonita. Y esta es la mamá Noela, la que está ahí atrás. A ver si se la puedo ver. También es un aula. Esta es, dijeron el profesor, los avisos parroquiales. Bueno, esta es mamá Noela, que está con sus, ahí tiene su ropa, ¿no es cierto? Su calzón, sus zapatos, en los zapatos llevaba vaquita de San Antonio, sus pollitos, sus zapallos, en la canastita tiene más pollitos, en su delantal tiene más pollitos y en la mano tiene otro pollito. Bueno, ella es mamá Noela, hasta tiene aritos, un pañuelo al cuello, una mamá Noela granjera. Bueno, ella va sobre base de madera, también es un aura. Sí, pero este es muy apapachable, como dice, que lo mostrara. Bueno, ahí lo mostré. Yo no lo he hecho. Bueno, estás a tiempo para hacerlo. Es un aula muy bonita. Es muy, muy, muy bonita esta aula. Lo pueden hacer cuando ustedes quieran. Se ponen en contacto conmigo. Me escriben, anoten las que quieran, más 549, que son del exterior, más 549. 3515-285-670. Y ahí me escriben por WhatsApp y me piden información sobre el aula de los duendes. Y hay un grupo para las chicas nuevas que hoy ingresan. Hay un grupo que ustedes pueden pedir ingresar que se llama Videos de Moldería en Venta. Ese grupo es un grupo donde están todas las chicas que están los videos que se ha borrado, son videos que ya han borrado de Facebook, pero yo los tenemos ahí protegidos, de moldes que están en el video gratis, porque entras ahí lo ves, y se vende el molde. Y en ese grupo también están todas las aulas virtuales publicadas, para que si alguna te interesa, solamente pedís unirte al grupo. Yo les doy aprobación a todas, no tengo ningún problema. Y entran y ven los videos que hay ahí de las clases que ya hemos dado, de muñecos que ya hemos hecho para las nuevitas, para que conozcan el trabajo. Y las que son nuevitas, 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 que recién llegan, entran a la página, a esta misma página donde estoy transmitiendo,
ponen fotos y ahí les va a salir todos los trabajos. Buenas tardes, Bambi. ¿Cómo estás desde México? Bendiciones para vos también. Las chicas que, a la mayoría de chicas que están acá pueden hablar de lo que son mis aulas. Ellas le van a comentar lo que son las aulas de... Hola, Yasmín. Marit Aedo. Hola, profe. Hola, buenas tardes. ¿Quién más? Porque a veces tengo que correr los comentarios, chicos. Ahí está. Ahora sí. Marit Aedo Ojeda. Hola, Marit. Bienvenida. Aireamos el vellón. Poco vellón. Es una mano esta. Solamente son los deditos los que vamos a hacer del duende. Estoy trabajando en el proyecto de Antolín. Ay, Miri, vos te lo ganaste, Antolín, por las compartidas. Después me dicen cuántas compartidas vamos. A las 800 vamos a rifar el molde. Igual vamos a sortear, no rifar, sortear. Igualmente, acuérdense que yo en el momento, yo termino la transmisión y no las voy a poder contestar ahora. Mañana sí, para el tema de los moldes de este muñeco y con cualquier duda o información que quieran sobre las aulas y los moldes. Sí, mañana, hoy no. ¿Qué hago? Voy a hacer, ven, ustedes cuando cierren van a llevar el cierre al medio. ¿Qué les va a quedar? Como un choricito, ¿ven? Es como un choricito, todo larguito. Parece una salchicha. ¿Cómo se llaman las medias? Las multifilamentos, acá en Argentina, Carolina Paredes, las multifilamentos, Patri, gracias, son hermosas, completas y bien explicadas, tal cual estoy explicando acá, ¿cierto, Patri? Que sí, de todo el tiempo dándoles todos los detalles, todos los tips. Muy buenas tardes, hola María Godoy, muy buenas tardes. Bueno, tironen, miren, yo llevo hacia adelante, ¿ven? Ese se me formó un choricito y trato de armar algo más. Chatito. Cierro acá atrás. Cierro acá. Y voy a armar también lo mismo que hice antes. A la mitad. A la mitad. Y a la mitad. Corro un poquito para un lado. Veo del lado que tengo más vellón. Entonces giro. ¿Ven? De este lado tengo más vellón. Giro. Y ahí me va a quedar el dedo más gordito de este lado. Y hago exactamente lo mismo. Entro por acá, pero ya no tengo una guía. Simplemente dejen un dedo desde la costura o desde el cierre, un dedo, y a partir de ese dedo empiezan el faccionado de los otros deditos de la mano. Entonces comienzo ahí y voy de nuevo. Voy y vengo de un lado al otro. Lazada y ya armo mi dedo gordo o mi dedo mayor. Estos serían los dedos de la mano. El duende que estoy haciendo es el duende, le puse Benny, pero es el Benny, era un Benny viejo, así que este también lo vamos a utilizar porque es nuevo, porque tiene otra ropa, tiene otra técnica, tiene algunas cosas diferentes que Benny, si bien la base del aro es lo mismo, este Benny tiene ropa nueva, detalles nuevos que los vamos a hacer. Así que le vamos a poner nombre al hermano de Benny. Que va a ser el hermano de Benny o el primo de Benny. A ver, díganme, tírenme un nombre para que le vayamos poniendo nombre a este duendecito al que estamos haciendo. Rosalba Ramírez García, muy buenas tardes. Hermoso proyecto, muchas gracias, Rosalba. Voy al otro lado. Bambi Watson está tirando corazones a rolete con una carita hermosa de un emoji. Y el último dedito ahí. Lo mismo que hice, ¿por qué voy rápido? Porque es lo mismo que hice con los pies. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nada más que estas son las manos. Como se va abriendo sola, o sea, cuando ustedes la vayan faccionando van a ver que se les va haciendo como si fuese un abanico. Entonces como que le da solita se va armando la forma de los dedos. Por eso le dije, déjenla del lado de cuando se hace como una salchichita. No la quieran poner gordita porque no,
no es lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando que se abra los deditos como si fuesen los dedos de una mano. Y ahí termina nuestro faccionado. Sacamos los alfileres. Así vamos a faccionar manos y pies. O sea, dos manitos. Acuérdense, cuando faccionen, que van de un lado y del otro, y el tema de las manos sean siempre, si toman, esta tiene el dedo gordito de este lado, empecemos, la otra nos revisemos, cuando estemos acá, revisemos que tenga el dedito del otro lado, que empecemos a trabajar el otro dedo. Bueno, ahora vamos a ir con lo que son las partes, les voy a mostrar las partes que vamos a trabajar. Ahí les muestro cómo quedaría. Ustedes después se maquillan. ¿Ven? Piecito, manito. Y ahora les voy a mostrar cómo esto lo vamos a colocar. Igualmente me falta faccionar en una. Esto va a quedar, para ir avanzando, les voy mostrando. Ustedes van a tener un tubo. O sea, van a armar con una tela. Esta es una tela que no tiene rebote. No tiene rebote. Es un rectángulo. Las medidas están en el molde. Van a coser y van a voltear. Y les va a quedar este tubo. Vamos, chicas, a compartir, dice Ingrid. Gracias, Ingrid. Ya te aviso cuando lleguemos a la cara. Si hoy llegamos. Acordate que yo tengo que cortar antes. Pero a lo mejor sí. Tengo varias piernas, ¿ven? Después, esta pierna, o sea, le van a poner este tubo que va a ser la media. Es otro tubito que va a ser la media. Yo las tengo ahí. Tengo varios hechos. Después tenemos un pantalón. Vamos con los brazos o los pantalones. A ver, acá está. Van a tener, acá está. Un bracito. Acá ven, yo ya le puse la mano. Ahora le voy a poner el otro brazo, la mano que hicimos recién. Este es un bracito que ya está cosido. Entonces, también van a tener las medidas. Ahora yo voy a colocar esa mano que hice en este bracito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a doblar hacia adentro la mitad, o sea, la mitad, medio centímetro, sería 50 centímetros. Marco, estela rígida. Hola, profe, ¿cómo está, Carito? Gracias por estar, la profe Carito. Le damos la bienvenida a la profe Carito con sus niñitas que andan por ahí, algunas de sus niñas, Carito, de Creaciones Carito, precioso. He visto que estás con su marido, salió con su hija, preciosa, preciosa está. Te has hecho una diva, Carito. Muy bonita. Muy bonitas las fotos, muy bonito. ¿Cómo están? Te mando un beso grande, un beso para Cali, un beso para tu esposo, tu familia. Mucho, mucho cariño. Y desde acá vamos a unir esa mano con la que quiere con pistola, con pistola. Yo lo voy a hacer con costura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar atrás la costura, ¿ven? Ahí. Telas, elijan las telas que ustedes quieran, puntos, rayas, lo que les guste. De este lado tengo manito derecha. A ver, sí, manito derecha. Entonces voy a poner el dedito gordo de este otro lado. Voy a poner hacia atrás y voy a poner al frente. ¿Cómo lo voy a poner? Lo voy a agarrar, sujetar primero con alfileres. ¿Ven? Voy a meter la manito ahí. Alfiler, ahí, del lado contrario, alfiler. Es una técnica muy linda el trabajar con panty, tiene una flexibilidad que no nos da la poliamida, estira de una forma, para lo que es faccionado y faccionado de caras, es precioso trabajar con la panty. Vamos ahora, se me perdió la hoja, acá está. Vamos a empezar, lo voy a coser súper rápido esto, así ya tenemos las dos manitos, los dos bracitos listos y les muestro cómo rellenar ahí ese medio centímetro doblado y van a hacer puntada de cosida, corrida o si no, lo que pueden hacer
Es también pegar, como les dije, con silicona, si lo quieren, pegan y después alrededor le ponen alguna pasamanería o le ponen algún galón o algo decorativo que tape la unión del pegamento entre los deditos y las manos. Yo me quedé fascinada con la ardilla de la profe Carita. Entre el pájaro de la Rosita y la ardilla de la profe Carita. Una belleza lo que han hecho con esas pieles sintéticas o esos peluches, como le llamamos acá. Si no han ido, vayan a la página, vean, van a ver qué hermoso. Es lo último que vi, profe, perdón. Pero es que hace mucho que no veo, no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para entrar a ver. Yo tengo un comercio, entonces tengo que estar, estoy todo el día dentro del comercio y cuando llego a mi casa hay muchas cosas para hacer. Si tengo tiempito, chusmeo y veo qué hicieron los profes. Entro, comparto. Pero en repetición, porque en vivo casi nunca las agarro en dibujo. Bueno, a ver, compartidísimo, Manualidades Milenita. Gracias por estar, Manualidades Milenita. ¿De dónde sos? Manualidades Milenita. Mucha gente nueva, qué lindo, me encanta que haya gente nueva, que pase por acá, que salude. Y si se queda, mejor todavía. Si se queda porque le gusta lo que hago, mejor todavía. Vamos dando la vuelta, ya llegamos al final. Ya voy dando toda la vueltita y ya termino. Las alfileres nos ayudan para que no se nos escape la mano y aparte para hacer un trabajo prolijo. Ya van a ver que no se nota nada por donde cosí. Ustedes hagan esas costuras escondidas como hago yo y quedan, no les hace falta poner ni galón. Pero les repito, la que le gusta el pegar con pistola o tiene que hacer en serie es entendible. Que lo hagan con la pistola encoladora. Súper, súper entendible. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? A estas dos manitos, que yo ya las tengo listas, con sus respectivos, o sea, ahí, manito y bracito sería, porque estaría la manga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rellenar. ¿Pero qué vamos a rellenar? La mitad. Solamente la mitad. La mitad y nada más. Entonces vamos a tratar de poner la misma cantidad de relleno de los dos lados. Vamos a hacer manitos. Y ahora nos vamos a ir con el pie. Vamos a ir a poner ese pie con el otro pie. Entonces ahí ven. La mitad. Acá ya no tengo relleno. Vamos a rellenar hasta la mitad. Puede ser un poquito más de la mitad también, un poquito más, pero siempre dejando tres dedos sin relleno. Ustedes calculen que son tres deditos sin relleno, entonces puede ser un poquito más de la mitad. Y lo reservamos. ¿No? Lo dejamos ya, lo tenemos listo. Tres deditos, se le falta un poquito más, y los reservamos. La que quiere, que pueda hacer, sí, ya. Puede agarrar y pegar acá con pistola. La que no, la que cose, bastilla todo alrededor. Es opcional. O pegás con pistolita, doblás medio centímetro hacia adentro, pegás con pistola o le das toda una bastilla alrededor y lo cerrás con bastilla ahí. Eso es opcional. Dejamos separadas, ya tenemos las dos manitos ahí. Vamos con los pies. Vamos a buscar la otra pierna. Me faltó una pieza de Benny. Yo les dije manos, cara, pies y pies. No, nos falta lo que sería la barriga. La barriga también está hecho con una panty. Ahora la vamos a hacer. Vamos de abajo para arriba. Tengo todas las cosas acá. A ver, otra piernita. ¿Dónde está la otra piernita? ¿Dónde está mi otra pierna? Acá está. Acá está mi otra pierna, esta ya está lista, está cosida, entonces tengo que buscar la que me falta. Que tiene que estar con la mediacita. Acá está. Tengo acá.
Entonces, el pie, hago lo mismo. No voy a perder tiempo en esto. Yo, lo mismo que hicimos con la mano, lo vamos a hacer con el pie. Coloco sobre el orificio la parte de la pierna, ven ahí, tapo, porque estoy frente a la tira en la media para que se vea. Llevo la costura hacia atrás, ahí, pongo alfiler, meto hacia adentro medio centímetro, en este caso un centímetro hacia adentro puede ir, pongo un alfiler, ¿a cuánto? A un dedito del talón. ¿Por qué? Porque el talón se tiene que ver, ¿ven? Dejo un dedito del talón y voy con el otro pedacito del centro tapando acá. Y que empiece la puntita de los dedos. Entonces la piernita queda ahí. Después, ¿qué hago? Pongo la media, que todo esto está en los moldes, la media está en los moldes. Es para hacer en series, chicas, y vender en aros de mimbre, en aros de acrílico, hagan aros de alambre o del material que ustedes tienen, lo pueden forrar en polar al aro, lo pueden forrar con ustedes, con lo que quieran, con guirnaldas, con las metas de Navidad también, si lo quieren hacer con máster de tierra, lo forran con lana o con lana vellón. Le ponemos las medias y nos van a quedar los piecitos de esta forma. Yo después voy a coser, pero es para que ustedes vean. También, ¿cómo vamos a llenar? Vamos a llenar 3/4 de estas piernas. Van a rellenar 3/4 de las piernas. Vamos a hacerlo rápido. Una vez que está cosido, les voy a mostrar en una pierna, así no perdemos tanto tiempo, hasta dónde lo vamos a rellenar. Vamos, saco la media, porque la media lo que hace es que no me deja que me entre el relleno. La vamos a sacar por abajo. Vamos por arriba. Metí la media para que no se me pierda, porque después se me pierden las piezas y ando buscando las piezas que me faltan. Vamos a poner el relleno. Ahí. Bien. No te estoy apretando mucho, ¿no? ¿No? Vos avísame. Chillá. Si te hago mal, decime. Me estás apretando. A ver, vamos a leer a las chicas. ¡Hola, Mirta! ¿Cómo estás, Mirta del Valle Gamboa, desde La Calera, Córdoba, Argentina, igual que yo, desde Córdoba? Vamos, hola, Mirtita, ¿cómo estás? Qué raro que no está la Carinita Ludueña, que también es de Córdoba. La Roxanita tampoco está. Bueno, ahí también. En este caso sí, no hace falta bastilla. Ay, gracias, Mari. Noemí, gracias. Blanca Vega, gracias. Miren, mi amor. Acá damos vuelta un centímetro hacia adentro. Y acá sí, no bastilla ni nada. Simplemente que si cosen, cosan este con este. O sea, unan así en recto. Si lo quieren pasar en máquina, lo pasan. ¿Cuánto dejamos? 3 dedos sin rellenar. 3 deditos, 4 deditos sin rellenar, lo otro relleno, cosemos derecho con máquina a mano o pegan con pistola, no hay problema, eso es a gusto de ustedes. Ahora sí, me quedaron apretadas las medias, les digo. Uno toma una medida y se ve que este no expande. Sería lindo que las medias queden más grandecitas porque quedan más graciosas, más anchas. Así que ustedes háganlas un poquito, en la medida que les di, les voy a agregar un centímetro más, porque a mí me quedaron medias chiconas, medias apretaditas. Pero cuando llegan ahí los soquetes, ¿qué hacen también? Pegan con un puntito de pistola o una puntadita, para que las medias queden graciosas ahí. Son los soquetes. Ahí está. Tiene patitas a lunares, con mediecitas rayadas. Bueno, trabajé toda la gama. Ahora vamos a ir con la parte de la barriga. La barriga, bueno, voy a tomar mi panty de nuevo. Voy a hacer una barriga.
A ver. Vamos a cortar. ¿Vieron que se acuerdan que estábamos cortando la panty acá? Bueno, vamos a cortar por el costado. Seguimos. Seguimos por el costado. Chucu, chucu, chucu. En este caso va a ser un rectángulo. La barriga es un rectángulo. Entonces, vamos a buscar dejar acá. Todos estos pedacitos no los tienen, siempre sirven, ¿eh? Guarden todo ustedes. Guarden todo, 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 todo. Vamos a hacer la barriga con el pupo. Entonces, voy a cortar otro pedazo de mi panty. Abrí el costado, abrí el tubo y empiezo a cortar. Un rectángulo. Es lo que estoy buscando. Yo después les dejo las medidas. O sea, no se desesperen porque va a estar todo, todo con medidas. Corto mi rectángulo, voy a bastillar todo el rectángulo. Ahí va. Uy, se pega el vellón. Patri, Rubí, Beth, chicas, ¿cuántos compartidos vamos? ¿Pues se van a ganar un molde o no? A ver, vamos a sortear el molde, no me dijeron. A ver, vamos a hacer un... Mientras yo enhebro la aguja, las leo. ¿Podemos ponerle nombre al duende? Al que estamos haciendo, le ponemos un nombre. Tiren nombres, tiren nombres. Y alguien que me diga las compartidas que van. Así sabemos. Les dije 700. A partir de las 700, Hugo, me dice Patri. A ver, empezó Patri diciendo Hugo. Vamos a buscar nombres. Uno es Hugo. Ay, Ingrid se me pasó. Ay. Ingrid. 2-9. ¡Qué poquito! Nadie se quiere ganar los moldes. ¡Qué pena, ¿no? Bueno, miren. Para el lado que cede más, es para el lado que vamos a dejar vertical. Vertical para el lado que más cede. Empezamos por el centro. ¡Qué pena! Me pone triste que no me comparto. Rafael, Miguel, Claudia. Buenas tardes, Claudia Bonilla. Con pocos, pocos, Benicio, y porque Benicio se llamaba el otro, por eso es Beni, Andy, Nicolino. ¡Ah, Nicolino! Me gustó Nicolino. Qué lindo Nicolino, a ver. A compartir de nuevo, chicas, vamos, compartan otra vez. Salgan, si no las dejan, vuelvan a entrar y compartan. Les pueden compartir en su historia, en su... Miren que a las que ganen, si en el sorteo... Yo me fijo si compartieron en su muro, si está compartido en la historia, si es distribuidor de contenido. Betsabe, Rafo. ¡Ah! ¡Qué lindo nombre, Betsabe Pastor! Rafo. Beto. Sí, Beni ya está. Beni Beto. Beni Beto. ¡Beni Beto! ¡Beni Beto! ¡Beni Beto! ¡Me encantó! ¿Quién dijo Beni Beto? Me mato, vení Beto. Vení Beto. Vení Beto, Rafi, Benicia, para que te busque Nicolino. Me mató. Viviana Alonso, Niki, Raf. Ay no, ¿quién dijo? Vení Beto. Vení Beto. Está bueno, vení, Beto. Me he hecho reír. Ya compartí, qué lindo Rufo. Bueno, a ver, voten ustedes. ¿Beto o Rufo? A ver, vamos a ponerle. ¿Rufo o Beto? Me gustaron los dos. Nicolino también, pero Rufo o Beto son los que más gracia me dieron. Beto me mató. Vení, Beto. También puede ser Vení Rufo. Vení Rufo. Vení Rufo. Rufo, la mayoría, Rufo, bueno. Oh, Rufo, Pedriño, lindo nombre, Carlín, qué lindo. No, pero entre Rufo y Beto va a ser. Beni y Rufo. Rufo también da para Reno, ¿no? Rufo. Compartido. Gracias, Nelly Hernández. Muchas gracias, chicas. Sí, los comentarios y los compartidos a nosotros nos sirven muchísimo porque eso hace
que personas, por ejemplo, que hoy están por primera vez viendo mi vivo, gracias a Dios, hayan podido llegar a verlo. Y va a hacer que muchas personas conozcan mi trabajo y puedan llegarse como así como se llegaron ustedes hoy, se lleguen ellas también a ver mis trabajos en mi página. Así que se agradece de corazón todos los compartidos que puedan hacer. Ahora vamos a rellenar esta barriga. Esperen que hoy. Un grupo. Yo las estoy ayudando, ¿eh? Miren, para que se ganen los moldes, vamos a hacer un poco de ayuda. Los dedos mágicos. Vamos los dedos mágicos a publicar con las chicas. Vamos, vamos, vamos. No, este no se puede. En ese no se puede, son grupos. No, no compartan en los grupos privados. Porque los grupos privados son aulas privadas, aulas pagas. Entonces no. Anita Cuevas, hola Anita. Bueno, va a ir Rufo, que sí, ganó Rufo, pero por mayoría ganó Rufo. Vamos a buscar un trozo de vellón siliconado. Yo en el negocio tengo este que es el importado, que es una belleza, como se hace chiquitito y de repente hace, uf, se abre. Entonces lleva mucho menos cantidad. Gracias a Dios salió muy bueno el vellón. Ponemos, espera, que se me trabó la agujilla. La profe Carito siempre pasa por acá. Gracias, profe Carito. La profe Karina Altamiranda también. Las profes que estén y no las hayas visto, muchas gracias. Espero, háganse, hay alguna otra profe que ustedes hayan visto y que a mí se me pasó, me avisan, chicas. Por fin. Lo que menos quiero es quedar mal con ninguna de ustedes y si alguna de ustedes no la nombre, como siempre digo, profe, no me nombro. ¿Saben qué? Cuando yo empiezo a leer, aprovechen a escribir ahí. Entonces ahí, el que tiene en el brazo, no sé qué me pregunta. Vanessa. Ah, este es una belleza. Este es de un aula. Es del aula de el duende el duende y los ratones traviesos se llama. Porque es, vas a ver que este duendecito está con unos ratones en un tótem, es una torre enorme de cupcake. Hay tres ratones traviesos que están, uno le está robando la frutilla, el otro se le metió adentro del cupcake, el otro le está comiendo la crema, mientras él se durmió. Y no, pero, o la serie.